te quiero mucho. Y eres lo máximo para mí. Te amamos, tu tío y yo. Felicidades, Lupita, te queremos mucho y mejores deseos. Que Dios te ilumine. Lupita, muchas felicidades. Deseamos de todo corazón que estos 15 años sean una etapa maravillosa y sobre todo que todo lo que venga sea satisfactorio, tanto en el ámbito profesional como personal. Y te recordamos que pues, siempre puedes contar con nosotros. Te quiero mucho. Muy gracias a todos. Tirando barrio, dijeran por ahí. Sí. Hablaré palabra de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Démosle fuerte el aplauso a la presencia de Dios, que sabemos que hoy se encuentra el Espíritu Santo en este lugar. Hermanos, hoy es un día muy especial. Hoy nos hemos reunido aquí en presencia de Dios para celebrar un culto de acción de gracias por motivo de la celebración de los 15 años de la hermana Guadalupe Luis Villanueva. Guadalupe, ya que ha nacido de ti, que se celebren tus 15 primaveras agradeciendo a Dios, que te enseñarán unos objetos que tal vez el día de hoy vas a recibir. Y al verlos, recuerde siempre este día feliz. Estos objetos son solamente símbolos de lo que es realidad y de lo que en realidad será el porvenir en la presencia de Dios. Cuando el joven pródigo regresó, su padre pidió que se le pusiese un anillo en su dedo. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todas las personas que hoy me están acompañando y sobre todo gracias a mi mamá, a mis hermanos que se esforzaron mucho para hacer esto. Gracias, mami, que has cuidado de mí estos 15 años, que han descubierto que me cuidas cuando me enfermo, que te esfuerzas por ponerme un plato en la mesa, por sacar adelante a mis hermanos. A mí, por ser mamá y papá al mismo tiempo, sé que no se expresarme tanto, mucho, pero solo te quiero decir, gracias mamá. Te amo. Y nuevamente, bienvenidos a la casa de la abuela, estamos para servirles. Tú sabes,
Ven, 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 ven